no es para alarmarse, sino para tomar conciencia. Las denuncias por violencia se han incrementado en la comisaría de la mujer. Sí, está aumentando la violencia física, psicológica, la violencia sexual. Lamentablemente tenemos que informar que sí está aumentando. Hasta el momento tenemos 5.896 denuncias solamente registradas en la comisaría, fuera de las que son registradas en el Centro de Emergencia Mujer. Lo más sorprendente es que de las más de 5.000 denuncias registradas en el presente año, ningún agresor ha sido castigado con cárcel. Al parecer, algo falla a nivel fiscal. La problemática es diversa, ¿no? Lamentablemente nosotros no podemos evaluar, ¿no? Porque no somos médicos, pasan el reconocimiento médico, sale una la atención facultativa con la atención médico legal, lamentablemente no es valorada como debe ser, ¿no? Para que el juez pueda esto dar otra manera. De 5.000 no haya ninguno tras las rejas. No hay ninguno tras las rejas. Aquí en La Libertad no. En lo que va del año, también se ha registrado 500 denuncias contra varones, casi todos niños. De 0 a 11 años tenemos la más incidencia de los padres, de los tíos, niños en situación de calle, niños que están mendigando, ¿no? Y lamentablemente pues vienen de hogares disfuncionales y víctimas de violencia en casa, ¿no? Muchas de las víctimas de agresión son persuadidas por sus agresores y hasta por su entorno para que minimicen las secuelas y con ello evitar que el caso pase al ámbito penal.